Por todo ese compañerismo y esa amistad que nos unió, yo quisiera elevar una plegaria por mi amiga Ida. De verdad que pues siento mucho su partida, pero también le doy gracias a Dios porque ya no hay dolor, ya no hay angustias, ya ella está al lado del Padre para los que creemos en Dios. Entonces les voy a pedir nada más un momentito para hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la salud y porque nos has permitido abrir los ojos un día más. Te pido, Señor, que protejas a todas estas personas que se encuentran aquí y en especial, Señor, te pido que des mucha fortaleza a la familia de Doña Ida Fallas. Te pido que tú la acojas a esta gran persona, a esta gran amiga, a esta seguidora tuya, Señor. Te pido que tú la recojas en tu santo seno y que ojalá ya esté gozando contigo en la gloria de Dios Padre. Amén. Pueden sentarse. Vamos entonces a iniciar la actividad. Les presento a las señoras candidatas, la señora Marlene Víquez Salazar y la señora Rosa María Pintas Chávez. Ellas, bueno, van a exponer su plan de trabajo para que ustedes lo conozcan. De igual forma, nosotros en el tribunal tenemos un espacio en la página de la UNED y ahí también ustedes pueden encontrar los planes de trabajo de cada uno de los candidatos. Entonces, para iniciar y no perder más tiempo, le voy a dar la palabra a doña Marlene Víquez Salazar.